En reciente sesión del Consejo Coordinador de Los Cabos, el presidente ejecutivo Julio Castillo dio a conocer la integración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos y con esto una nueva etapa de trabajo entre ambos organismos para el beneficio de este destino turístico. Pues estoy muy contento. Yo creo que es con varios cambios y mejorías en la administración de la Asociación de Hoteles. Esto es otro paso bien, bien importante. Estoy muy contento por la invitación y contento por esa oportunidad de hacer parte del consejo y de poder ayudar el desarrollo del destino. Mientras tanto, el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador puntualizó la importancia de la representatividad de la Asociación de Hoteles y puntualizó se estará trabajando estrechamente para el destino. Representan más de 11.200 cuartos de hotel, representan más de 30.000 empleos directos, representan más de 80.000 empleos indirectos, representan aproximadamente el 60% o 65% de la población económicamente activa en Los Cabos. Estamos hablando de una asociación con un peso específico en materia económica, en materia de trabajo, de generación de empleos y obviamente en certidumbre económica y en certidumbre social y por lo tanto en certidumbre política. En este momento es un paso importante en la unidad de la iniciativa privada en pro de las mejoras y de los mejores destinos, de los mejores resultados para Los Cabos. Finalizó diciendo que esta nueva etapa se dio gracias a la votación unánime por parte del Consejo Consultivo del CCC. Informó para Tribuna Digital, Irving Thomas. En el Gobierno del Estado, trabajamos a diario para transformar la realidad y futuro de tu familia. Ahora los 5 municipios cuentan con campos de pasto sintético. Renovamos el GUM y un sueño hecho realidad. La rehabilitación del Estadio Arturo Senal. Contigo, transformamos Baja California Sur. Infórmate